a otro enlace. Les recuerdo, tenemos que hablar del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, una gran institución educativa, una gran institución universitaria. Y bueno, les recuerdo a usted y a usted y a usted, jóvenes que están egresando del bachillerato, de la preparatoria, que si quieren estudiar bien en una buena institución educativa, bueno, pues ahí está el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Les recuerdo que el examen de admisión vía internet, sí, ¿verdad? Vía internet, es el 25 de julio. ¿Hoy qué fecha es? Estamos a 2 días, jóvenes. El viernes es el examen de admisión, 25 de julio. Ahora en la pantalla de Factor Radio están apareciendo los datos del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Y para hablar de la calidad de esta escuela, voy ahora con Guadalupe Candia, que es abogada, exalumna precisamente del CES allá en Tepeaca. Abogada, ¿cómo le va? Qué gusto. Hola, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Guadalupe, ¿usted terminó la carrera de Derecho? Bueno, pues súper recomendable estudiar en esta institución con los mejores docentes. La verdad es que nos han impartido muy buenos conocimientos, no solamente teóricos, sino también prácticos, lo cual pues nos ayuda a nosotros, una vez egresados, poder iniciar en esta hermosa profesión de la abogacía. ¿Usted recomienda ampliamente el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca ya como egresada de la carrera de Derecho? ¿Qué la motivó, primera pregunta, qué la motivó a estudiar Derecho, Guadalupe? Bueno, la primera motivación fue en que, como todos sabemos, aquí en México existen demasiadas injusticias. Hay algunos pues colegas ya abogados que pues no se dirigen éticamente y pues algunas personas desconfían de los mismos. Entonces, pues mi objetivo fue estudiar esta carrera pues para tener este espíritu de servicio a la comunidad y pues poder apoyarla en lo mejor que se pueda, desde luego. Ojalá usted se vaya por el camino correcto, el camino adecuado, porque como en todas las profesiones, como en todos los oficios, pues ahora sí, como decía mi abuelita, caras vemos, corazones no sabemos, pero en el caso de los abogados, yo soy abogado, y la verdad es que hay cada compañero que dices, no manches, te interesa más la cartera que el principio elemental de la ética jurídica. Ojalá usted se vaya por el camino adecuado, si eso fue lo que la motivó. Ahora, ¿qué la motivó a estudiar en el CES, Guadalupe? Bueno, pues una de las cuestiones fue la cercanía. Yo vivo aquí en el municipio de Tepeaca, donde se encuentra la institución. También, pues, la accesibilidad en los pagos de cada colegiatura y, pues, sobre todo, los currículums de los abogados que nos imparten clases. La verdad es que pues están preparados para compartir ese conocimiento, para que nosotros podamos aprender lo necesario para poder ejercer esta profesión. ¿En qué etapa está usted? ¿Ya está en el servicio o ya montó su despacho, ya está trabajando? Cuénteme, ¿qué está haciendo en este momento? Bueno, pues en este momento ya estoy egresada, ya terminé servicio, prácticas, y la verdad es que estoy agradecida con un abogado que pues ya me brindó la oportunidad de poder trabajar con él y pues desempeñarme profesionalmente. Entonces ahorita ya estoy en un bufete jurídico trabajando. ¿En dónde está su despacho, abogada? Está en el edificio José en Puebla. Con el abogado Alejandro Ramírez Rugerio, ahí se encuentra el despacho jurídico. Muy bien, saludos al abogado. Qué bueno que esté usted ya trabajando y metida de lleno en el mercado laboral. ¿Qué le diría usted a quienes hoy quieren estudiar la carrera de Derecho, pero como que todavía no determinan hacia dónde jalarle? Bueno, pues mi recomendación es que sí, sigan ese pequeño deseo de poder estudiar la,
la licenciatura en Derecho para poder ayudar a los demás y pues claro, también beneficiarse uno económicamente, ya que pues es una carrera muy noble y la verdad es que pues tendríamos que hacer una labor de servicio pues con la comunidad y también pues apoyarnos nosotros económicamente. Así que pues no lo piensen más, yo les recomiendo ampliamente la carrera de Derecho, es muy hermosa y pues poco a poco se irán apasionando de la misma. Hay una disyuntiva histórica, diría yo, entre justicia y derecho. ¿Usted por dónde se va? Hay momentos en la carrera del abogado en donde pues no sabe uno qué camino tomar. A veces defiende uno a su cliente y la verdad es que aquí lo importante es ganar. ¿Usted cómo ve esa perspectiva? Pues como lo menciona, un poco compleja, ¿no? Ya que pues se supone que nos tenemos que regir por ciertas leyes, pero pues muchas veces lo que hacemos o es nuestra labor defender a nuestro cliente, quienes nos apoyan, pero quienes nos buscan, perdón, pero pues también existe la negación, ¿no? De que sabemos que nuestro cliente en alguna ocasión pues está violando las leyes y si no es de nuestro agrado defenderlo, pues decirlo en su momento. Pero pues es como que el tipo de cosas con las que nos vamos a encontrar en esta carrera. Ya para terminar, abogada Guadalupe, Guadalupe Candia, egresada del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, ¿a dónde se le localiza? Pues de una vez le vamos a apoyar con publicidad para su despacho, para quienes deseen contratarla como abogada. En el edificio San José, en la ciudad de Puebla, en el despacho número 26. ¿Algún número telefónico? Claro, pueden localizarme en el número 2211-862065. Bueno, pues ahí está Guadalupe Candia, egresada de la carrera de Derecho del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Que haya éxito profesional y en este momento cuídese mucho. Muchas gracias, buen día, excelente día a todos. Gracias, ella es Guadalupe Candia, le repito, 25 de julio es el examen para ingresar al Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Saludo a Miguel Ángel Álvarez. Miguelón, qué gusto saludarte. Me dice buen día.